Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión del Show de Ragbet. Volvimos, volviste. Me tirás un poquito más abajo, Juli, en la cortina, ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Volvimos, feliz 2024. Estamos en un estudio nuevo, ya no estamos más con los queridos amigos de Blockhouse, pero nos encontramos en los headquarters de Microhouse, ¿no? Mi nombre es Felipe Rodríguez, no me encuentro solo. Hoy no está Agustín el Patita Vicario. Mucha gente preguntando qué le pasó, está enfermo, así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande al queridísimo Agustín. Por eso presento al revés, porque tengo a mi izquierda a Marcelo, Hugo, Aníbal, Vicario, Marco Negro. Buenas, buenas. Hola, Feli. Creo que nadie te preguntó sobre Agus, ¿eh? ¿No? Me parece que no. Ah. La gente está medio ahí. Ok. Qué linda casita nueva tenemos, ¿no? Linda casita, acogedora Microhouse. Lindos colores, ¿acoge? Sí. Acogedora Microhouse. Sí, sí, me gustan los colores. Sí, Nuevos colores. Hemos cambiado, el rugby en todas sus formas, ¿no? Nos hemos renovado, sí. Y a mi derecha, en la silla del boludito de turno, como lo hemos determinado, Tobía Barich, la Toba. Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme al programa. Vamos no, es un placer, como siempre. ¿Se puede acomodar bien los auriculares, por favor? Perdón, es que yo de estas cosas no me sale. No lo deja afuera. No, mirá, ¿Ahí está bien? Ahí está mejor, ahí va. Perfecto. La fuiste entendiendo. Sí, estoy un poquito nervioso, pero bueno. No, pero le voy a serruchar el piso a Vicario, me parece. Sí. Vino para quedarse, me parece. Sí. Qué grande. La Toba haciendo su segunda participación. Exactamente. No sé si te acordás, pero estábamos en tierras de francesas. Sí. Y un señor argentino que vivía en España destacó tu labor. Me es gustaba verdad. Mucho aquel chaval, dijo. Chaval. Aquel chaval. ¿Cómo se llamaba? Tobías, dijo. Con B corta lo había escrito. Sí. Chaval. Tobías. Y qué casaca tiene puesta, ¿eh? Y qué casaca, ¿no? ¿De quién es, Toby? Rugby de nuestros amigos de Flash Sports. Flash Sports. Los cuales les mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Seguramente están viendo ahí con Justo. Otra vez, repito, un saludo para Agus Vicario, ¿eh? Expliquemos. Una baja, ¿no? Sensible. No, ¿qué querés contar? No, la explicación, no es que se quedó durmiendo. Una siestita. Una siestita, Vicario. Le dio paja. Para mí le dio paja, ¿no? Le dio paja. No, a ver, tiene dengue, pobre Agus. Está bien. Está de perlas, pero bueno, no estaba para venir. Así que lo tenemos a Toby. Otro primera línea, o sea que es la primera vez que esta mesa tiene más primeras líneas que tres cuartos. No, porque cuando estaba la Toba estaba Nacho también, que es Hooker, verdad. Así que es verdad. Pensá antes de hablar. Es verdad, y ese programa tuvo grandes recuerdos. Sí. Que la gente quería que yo no deje de conducir este pedazo show. De Arlequín. Este verdadero éxito que hemos construido. Y estamos en nuestra quinta temporada, técnicamente. Sí. Season 2 en el stream, digamos. Season 2 en el stream. Season 2 es un juego chino. ¿Es un juego chino? ¿Por qué? Season 2. Dejalo en seco. Sí. Dale, boludo. Malísimo. El primero del año. Bueno, ¿qué año espectacular tuvimos el 2023? Y este 2024 para nosotros es muy lindo. Primero, como tiene Tobías ahí, tenemos la camiseta. Porque es parte de una estrategia que estamos haciendo. Donde a cada entrevistado que vamos teniendo por la República Argentina, cada vez son más, le regalamos esa camiseta todavía. Sí, no Argentina o el país que sea. Sí, o el país que sea. Por ahora solo acá. Estamos abiertos a nuevos países, ¿no? Con sponsors que llegarán. Sí. Colorida. 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 Vistosa. Es la materialización hecha remera del Gordo Filippo. Exactamente. Si yo fuese una camiseta, sería esta misma camiseta. De hecho, fue él el que... Y pará, mostremos también. Yo tengo chombita. A ver si ves, sí. Y vos, casequita, remera. El remerino. Era un talle más por ahí. Sí. Por ahí era un talle más. Tal vez es una buena meta para que... Estoy no. Muy bien físicamente. Ah, okay. Yo me siento muy bien como para que me estás exigiendo bajar de peso. No, tal vez te sentía más cómodo. Primero no se opina de cuerpos. Loco. Gordo. Te llamás Gordo Filippo en Instagram, o sea, no. Sí, literal. Hice toda una carrera alrededor de la obesidad, ¿no? Miré más lejos. Bueno, también agradecer a la gente amiga de Porongo, no sé si llega a ver. Ahí estamos, que son el mate oficial de Ragbet. Ahí está. Nuestro amigo Julián, también, que es nuestro nuevo Charlie
Un saludo a Charlie. Tiene menos barba, Bastante menos barba. Sí, sí, sí. Es un poco más joven, pero saludos a Charlie también. Que seguramente espero que nos esté viendo. Y lo tenemos al pelón, a Bautis Amendi, que no se va a ver en este momento, pero que es nuestro productor estrella, porque echamos a Ciro y a Nachito Rummel. No, mentira, no los echamos. Yo no quería aplaudir, me sentí muy culpable. Pero bueno, yo te sigo. No estaba para bancarte todas, entonces sí, tengo que ser yo. Yo necesito que me devuelvan los chistes que son todos boludos. Tal cual. Todos boludos. Tenés razón. Sí. Te veo muy alegre, estás muy contento. Sí, chico. Pasa que tengo un gran amigo enfrente y hacer este programa con un amigo no me pasa seguido porque lo hago con ustedes. Vos más que un amigo sos un primo para mí. Factos. Creo que igual es verdad. No es un chiste. Somos primos. Bueno, ¿qué tenemos? Arrancamos con un diacón, que eso fue muy importante, sí. No sé si lo están viendo. ¿Qué dice la gente por el chat? Andá contándome. Y saluda, y pregunta de dónde salió la... O cómo hacen para... Creo que hablaban de esto. ¿Del goropón? Del porongo. ¿Cómo hacen para conseguir? Entran a www.porongo.com.ar y ahí se compra. Y quizá entran a una triple X. Triple XL, decís. A ver... Yo todas las mañanas me levanto con un... Si vos sos un vicioso y estabas buscando... Todas las mañanas me levanto con un buen mate. Con un porongo. Y sí. Yo creo que porongo es Rackbit. Rackbit es, sí, es un porongo. Combina con la camiseta. No, sí. Y están... O sea, soy medio daltónico, pero quizás... Tienen así mensajes muy parecidos. Rupturistas. Sí. Rupturistas. Bueno, no, tuvimos un par de entrevistas muy divertidas. Viajamos a Rosario, que vos no viajaste. No fui. No fuiste a ver al tractor. Grandes, ¿vos lo viste? Sí, obvio. ¿Sí lo viste? Obvio. Más personaje de lo que parecía. Sí, no, pero un gran tipo. Pero gran personaje. Un gran tipo que te habla de salud mental. Es heavy, yo eso no sabía. Sí. Él va al psicólogo. Sí, el video. Para mí es. ¿Viste? Sí. Y tiene una bajada muy linda al respecto de eso. Bueno, también estuvimos con nuestro amigo, Manu Nogués. Sí. Pero bueno. El Nusa Nogués, el cual esperamos que esté viendo, le mandamos un saludo. Nuevo horario, estamos tarde. Hoy es tarde para lo que suele ser. Se me quedó tildado Toby, no sé si es que... Ahí está. Pero bueno, la cuestión es que sí, ahí estamos. Ahí volvió, ahí estoy. Tuvimos a Manu Nogués, que fuimos a la casa. Sin más lejos, una casa donde vivía 15 personas. Era Gran Hermano, dicho por él mismo. Sí, literal. Y bueno, ahora la última que filmamos, el pasado viernes... Sin Agus Vicario, pues tiene dengue, con Marcos Moneta. Que, muy buena. Si tengo que opinar, fue de los mejores contenidos que pudimos armar. ¿Querés hacer un adelanto para la gente? Un adelanto y tal vez contar que tuvimos un acceso inigualable para nosotros, gracias a la gente de prensa de la UAR, que nos dejó estar adentro del gimnasio, estar al lado de la cancha, hablar todo el tiempo con los jugadores del Seven. Y nada, el ambiente del equipo, la verdad, muy copado. Son todos, se nota que se llevan muy bien y por algo juegan así. Sí, y cambia mucho la idiosincrasia de un equipo para con otros, porque además de ser un equipo ganador, o sea, que es un equipo... Es el mejor del mundo. Sí, es el mejor del mundo y además debe ser el segundo mejor equipo argentino como tal, que representa a la Argentina, claro, después de la escaloneta, después de la selección. Sí, y tal vez puede ser el primero. Y dependiendo de los resultados de la escaloneta, puedes llegar a ser el primero, con chances de entrar en el medallero de nuevo, ¿no? Con mucha expectativa a nivel Juegos Olímpicos. La apertura que ellos tienen, no solo para con prensa, sino también para con la gente, y de mostrarse y de querer exhibirse, me parece que es un poco el camino por el cual deberíamos ir todos en este ambiente, que en algunos puntos es un poco cerrado. Claro, dejar de ser tan nicho y empezar a abrirse un poquito más. Abrirse y mostrarse como uno tal cual es, porque es muy virtuoso. O sea, los chicos, la verdad, joden y los chistes los hacen públicos, ¿viste? Se llevan bien y lo desean mostrar. Y me parece que eso, posta, se transmite fuera de cámara. Y es muy lindo formar. Me dan unas vibras parecidas a la escaloneta en cuanto viste que decían que era como un viaje de egresados eterno. Sí, total. Bueno, así, el entrenamiento era así, era como que hacían todo lo que tenían que hacer, lo hacían bien y encima, o sea, tenían tiempo de disfrutar y divertirse cuando se podían. Total. Y che, bueno, y para, ¿te puedo hacer una punta? Sí. Viste que vos al tractor le jugaste online. Uno y, solo. Y te fue bien. Sí, el único que tiré lo que tiré. Está bien, perfecto. ¿Le jugaste carrerita, Moneta? No se animó. No me animé. No me animé. Te tiraste. Moneta nos animó. Te tironeabas. No, había una idea que igual lo podemos hacer. Si Marcos tiene ganas, lo podemos hacer.
yo salir de mitad de cancha y salir de gol como para ver... ¿Era así? ¿Tanta diferencia? Sí, ¿no era mí. Vos de las 40 y él de mitad de cancha? No, mitad de cancha okay. Está bien. Ah, vos decís menos de 100 metros que hay que hacer. Claro, 50 metros y vos 40. En 50 metros le gano. No. Sí, en 50 metros decís, le gano. Es que tu pique es... Mi pique corto es terrible. Es terrible. No le gano ni en pedo. Para mí no le gano ni en pedo. Pero bueno, le dije tirar line. En algún momento lo vamos a hacer. Vamos a hacer contenido de eso con Marcos. Marcos que se desnudó enfrente de nosotros sí. En todo sentido. En todo sentido. Se tiró al hielo a 5 grados. A las 6 de la mañana. Todos 6 de la mañana. No, nuestra vida se ha transformado en una locura. Ya no hay horarios, no hay nada. No tenemos horarios. Este fin de semana dormí muy poco. Ah, estás terrible. No, es terrible. Estás terrible. Pero todo es producto de la fama que nos ha dado Ragbet. Sin lugar a dudas. Y hablando de Ragbet, nos metemos directamente en los temas que atañen a este deporte ovalado. La cueruda presente, como siempre. Porque se jugó el 6 Naciones y finalizó... presentado por los amigos de Quines, que ayer nos invitaron a un evento que vos no pudiste ir, vos tampoco. No, tenían un cumpleaños. Amigo, el mismo. Pero la pasamos de perlas, genuinamente. Y bueno, se terminó el 6 Naciones, que ya no sorprende el resultado, ¿no? Con un Irlanda bicampeón. Otra vez, los muchachos de Farrell. De Andrés. Sí, Andresito Farrell, el padre de Owen. Sí. Exactamente. Nada, la verdad que yo creo que fue un torneo que es medio como que ya podíamos ver el resultado desde antes, un equipo que venía jugando una barbaridad y lo demostraron, pero ojo, porque hubo otros equipos que se mostraron también presentes y es más, le hicieron pelea a esta Irlanda que venía sobradísimo. Total. O sea, tenemos el caso de Escocia, el caso de Inglaterra, bueno, Inglaterra le ganó. La verdad que me gustó este 6 Naciones a mí. Sí, estuvo lindo. Yo tengo un debate para abrir, si querés después lo que ibas a decir. No, iba a decir dos pavaditas. Lo primero, guarda con el vasito. Sí, sí, sí. Soltalo sí. Despacio. Lo primero es que... ¿A Toby? Sí. Lo primero es... el porongo. Te paso el porongo. Lo primero es respecto de esto que vos decías, Toby. Nuevos candidatos. Se mostró equipos quizás que uno no esperaba o que uno le hubiese gustado, como Escocia, que entren en la pelea. Y también, si bien no fue desde el lado de los resultados en cuanto a pelear por el título otra vez, sí vimos cosas muy interesantes de Italia, que me parece que es como el gran leitmotiv de este sí. 6 Naciones. Totalmente. Ahora vamos a ahondar. Marky, vos armaste una publicación respecto de qué era lo que tenía que pasar sí. para que varios equipos sean campeones. Obviamente, se había que apostar en los amigos de Pplay. Sí, todos íbamos con Irlanda, que de hecho fue... quien terminó ganando, pero había varios contendientes que podrían haber sí, ganado. Sí, bueno, era interesante porque a la última fecha, de los 6 equipos, 4 llegaban con chances matemáticas, obviamente, algunos muy difícil que pasara, pero 4 candidatos al título en la última fecha y rivales directos, porque Gales e Italia se enfrentaban por la cuchara de madera, que es el que sale último, sí. La ganó Gales después de... La ganó. La, claro, se la llevó. Algo se llevó. La perdió, no sé, se la metieron en el bolsillo. después de 21 años, desde 2003, también con Warren Gatland, que no ganaban. Que no se llevaban la cuchara son de madera. El con... premio que nadie se quiere llevar. Claro. Nada, ese es un lindo partido también. Era medio una final por el no último puesto. Y después tenías Irlanda y Escocia. Si bien Escocia estaba a 5 puntos de Irlanda, si le ganaba con bonus. Y por una buena diferencia, Irlanda no sumaba bonus defensivo, tenía chances remotas, si claro. Se daban otros resultados también. Claro. Francia e Inglaterra lo mismo, tenían que ganar con bonus y que Irlanda no gane. Yo creo que ahora, con esto nuevo de Italia, que mejoró mucho su juego, ahora son 6 naciones. O sea, 6 naciones. Antes eran 5 de Italia. Y Gales también. Pero Gales no pierde por los resultados que perdía Italia en su momento, que era como... abrumadora toda la cosa. Compite. Claro, compite. Uh-huh. Te hace juego. Un embole, pero bueno. Porque juegan mal para mí. Está feo flojito, juego. Flojito Gales. Pero la verdad que ahora que Italia subió un poco el nivel, bastante, el torneo se pone más picante, digamos. Total. Está divertido. Bueno, recordando el viejo debate de si no había que tener ascensos y descensos por la buena participación de Georgia, que de hecho ganó, ¿no? El B. Si no me equivoco. Estaba terminando, pero me parece que sí. Era. Sí, vi una publicación de Periodismo Rugby. Entonces, sí. Entonces, debe ser cierto. Había un debate al respecto. Está bien lo que plantea Toby. Porque
Digamos, el Seis Naciones mutó en el año 2000. 2000 arranca con 6 equipos. Con 6, antes eran solo 5. Y ahí es cuando entra Italia, que durante, vamos a decir, casi 20 años era el más frágil de todos ellos. Pero por una cuestión, vamos a decirle, económica y que muy referida a la parte de audiencias, era conveniente que Italia juegue y tenía un lugar más que nada por eso. Y había muchas críticas al respecto de la decisión de que siga Italia, que no haya ascensos y descensos con los buenos desarrollos de Georgia, que si bien hoy todavía no es potencia, no está en un tier 1, compite, le pone ganas, la verdad, y con España, que estaba creciendo, pero bueno, tiene esos problemitas que tiene a la hora de anotar nombres, ¿no? Y no sé qué cuesta, ese gran flagelo. ¿En qué se parece y en qué no se parece tanto la inclusión de Italia a Seis Naciones con la de los Pumas al Rugby Championship? Y yo creo que los Pumas... O sea, en cierto punto, algunos puntos en común tienen. Sí. Lo que sí, la distancia tal vez de Italia fue más lejana durante más tiempo, me 20 parece. Años comparado con cuando los Pumas se pudieron 2012. Acomodar ya de más o menos de entrada, ponele. Yo creo que... Si bien salieron terceros, creo que dos veces como mejores resultados o tres, nada, se le ha ganado a todos, o sea, es distinto. Claro. Le encuentro más diferencias igual. Porque, por ejemplo, bueno... Argentina lleva mucho menos tiempo en el Rugby Championship, lo cual también habla de una Italia que necesitó muchos años como para hoy poder decir tuvimos el mejor Seis Naciones y solamente ganaron 2 partidos. También en Italia, para colmo, el rugby profesional está hace rato ya, está bastante desarrollado. ¿Y sabés lo que descubrí? Gracias por tirarme ese pie, porque me había olvidado. ¿Qué impacto que tuvo los años 90 y el profesionalismo en Italia para que hoy el hijo de Michael Lynagh se convierta en jugador de Italia? Luis Lynagh. Porque en esos años es que el rugby italiano era el mejor del mundo, porque compraba jugadores tipo Campese, que para esa época el australiano era como el mejor de todos. Muchos argentinos vivieron esa época dorada del rugby italiano, que hoy termina teniendo impacto. Después, por ejemplo, Diego Domínguez, no sé si se acuerdan, sí. Apertura argentino, termina regalando ahí en Italia. Como muchos otros. Y está bueno lo que dice Toby, porque un desarrollo de profesionalismo mucho más rápido, y a Argentina le costó muchísimos años llegar. Creo que le costó como 10 o 15 años más que a Italia llegar al profesionalismo. Entonces, ahí hay una sutil diferencia. También, bueno, digamos, los buenos resultados de Argentina llegaron mucho más rápido que los de Italia. Bueno, para empezar, Argentina no necesitó de Italia en algún punto como para mejorar su juego. Eso también, por Nacho Brex y por Quesada. Y después, creo que a nivel sociocultural, Argentina tiene mucho más cultura de rugby que Italia, que la está generando. Tuvieron que poner a la primera ministra Meloni, la invitaron, ¿viste? Todavía está medio verdolaga todo eso. Así que me parece que esas son las diferencias. Obviamente hay parecido, son dos equipos latinos, con más sangre que cabeza en muchos puntos. Eso es algo que se les dice. No sé, ¿vos tenés algo para comentar al respecto? No. Después, el debate que quería plantear para cuando te parezca es si Irlanda es el mejor del mundo, si es Sudáfrica. Esperá, una cosa. Tenemos las fotos de para ir tirando de fondo de Italia o un poquito de Irlanda también. ¿Irlanda es el mejor del mundo? O sea, bicampeón de Seis Naciones. Hace rato que creo que lleva una racha en Seis Naciones de 17 partidos, algo así, 14, 15. A los de Europa los domina hace rato, si bien perdieron con Inglaterra. Domado. Le juegan 3 partidos y se le ganan los 3, o sea... pero no tienen la del mundo. Y yo, mira, me quedo con una frase que leí el otro día de Erasmus, de Razi Erasmus. Prefiero ser el segundo del mundo y salir campeón que ser el primero y no ganar. Sí, decía algo como que prefiero tener la del mundo que el 80% de porcentaje de puntos que yo. Y para mí es verdad, 100%, concuerdo con Razi. Primero que Sudáfrica me encanta, así que siempre voy a opinar bien de el eso. El mejor del mundo es el que gana la Copa del Mundo. Sí, obvio. Si no, lo hubiese ganado Irlanda, perdió en semifinal. No, y aparte hay que decir algo. O sea, la historia indica que el hemisferio sur es mucho más complicado que el hemisferio norte, sobre todo cuando se refiere a mundiales. Entonces, ser el mejor del hemisferio sur, haber salido campeón del mundo ya de por sí, y encima ser del hemisferio sur, o sea, jugar contra mejores equipos que los del hemisferio norte,
ya te posiciona como mejor equipo. Sí, 100%. Pero bueno, Irlanda también le ganó a Sudáfrica en el Mundial. Es verdad eso. Me había olvidado. Está bien, te das razón. No fue etapa de definición. Es el tema. Si fuera una liga... Festejaron los muchachos de Irlanda cantando... Se pusieron un pedal, seguro. Pará. Con Guinness. Es que San Patricio. Campeones del Seis Naciones y esa noche era San Patricio, así que olvídate. Noche larga, se le fue larga a los muchachos. Siguen de joda. Sí. ¿Qué iba a decir? Cantaron una de... Ay, ¿cómo llamaba? La de... I'm loving angels instead. No entendí nada. Esa. Dedicate al canto. Sí. Perdón. ¿No cantaron Zombies? Zombie. Zombie de Cranberries. ¿Cuál es esa? In your head. Ah, temor. Sí. Qué bien se escuchó acá, ¿eh? Buena. Cántala toda. Aparte es In your head, in your head. Bundy. Budín. El budín aquí. Que si hacen una liga, tal vez, próximamente la Nations League, sí. Tal vez Irlanda tenga más chances de tener ese título de mejor del mundo o campeón mundial o lo que sea que... Puede ser. Sí, porque evidentemente la tara que ellos tienen es respecto al mundial. Porque con el Seis Naciones... Sí, una espina. No tienen ningún tipo de problema. Pero bueno, me parece que el mundial tiene un poquito más de peso. 100%. Así que nada. Pero bueno, es un gran equipo. Y Toby, te quería destacar. Valoro mucho los pilares de Irlanda y creo que son los mejores del mundo. Ojo lo que está diciendo. Ojo lo que está diciendo. A ver, discútimelo. Discútimelo. Irlanda tiene. Lo llamo muy, a. Muy buenos pilares. Al asco. Al asco Martín. Que ya bardea todos los días. No, pero para hablar de primera línea te va a bardear porque no decís ningún sudafricano. Ah, 100%. Claro. Ese es el tema. Pero yo te voy a poner tipo lo que yo pienso, lo que yo opino, porque sí, también me parecen muy buenos jugadores. Rifleco. Muy buenos jugadores. Son jugadores, toda la primera línea. Ese es un fotón. Ahí va. No lo puso porque es un cagón. Rugby. Bueno, nada, que son muy buenos jugadores de rugby, o sea, juegan muy bien. Sí. Al rugby, buenas manos, corren todos, están todos en todos lados. Pero me pones al bomb squad enfrente y yo me cago encima. No, pará, estoy diciendo. Acaban de comentar, justo antes que digas eso, el amigo Tani Pérez Pardo. Sí. La Toba está enamorada del bomb. El bomb. Sí, y el justo bomb, dijiste, el bomb. Justo dijiste que te ponen la bomb squad. Ahí tenemos. Hincha de Boca, este. En la apertura de Escocia. David Russell. Johnny Viale. David Russell. Que no pudo salir campeón. Qué tiempista que es Russell. Ahora hablamos de eso. Bueno, nada. Sí. Lo que te decía es que para mí la primera línea sudafricana es primera línea. Sí. La primera línea irlandesa es como un más moderno. Total. Que me gusta, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Pero a mí la de Sudáfrica me la das y... Tenés razón con eso. Aparte, pone Sheehan versus Mbonambi. En Mbonambi, digamos, te... También marcado los estilos. También marcado los estilos. Te morfa una parrellada para cuatro. Sheehan por ahí lo... Una César se pide. Una César se pide Sheehan y... Vamos, no la le pide la César. Y Ox. Ox te pide Ox, todo. Que, ¿no? Antes de entrar en la entrada en calor, está clavando una torta de chocolate caramel. La Bruce. Sí. La famosa torta Bruce. Yo no cuento las calorías. Pero sí, es que lo que tienen es eso. Igual para... Es verdad lo que decís, son buenos jugadores de rugby conceptualmente, pero también hacen bien su rol de primeras líneas. Sí, 100%. Es que sí, si no, no podrían destacarse. O sea, si tenés una primera línea que sabe patear los palos, que tira un Zeppelin de 30 metros, pero después en el scrum, penal en contra de todos los tiros... No, es primera línea. Furlong es adicto a las papas. Ahí va. ¿Saben eso? Buenísimo el dato, ¿no? ¿Saben eso? ¿No saben eso? Le prohíben. La foto de Johnny Viale. Pero las papas. La papa. O la papa. ¿Qué es en cruda? La Pará, papa. Porque está la papa y la papa. No. Bueno, también debe ser adicto a la papa, puede ser una heladera el chabón. Pero lo que voy es. A la papa. El tubérculo. Pará, ¿alguna valoración respecto a Irlanda? Pará, esto es bueno. ¿En qué pensás que Irlanda es el mejor equipo del mundo? En tirar espaldas. En el juego colectivo. Bien. Hoy en día. A ver, yo tengo un temita con Irlanda, que llevándolo al fútbol innecesariamente, pero a mí me gusta comparar con otros deportes. Boca. Bien de Bostero. Es muy parecido al City para mí. Sí. O sea, es el mejor del mundo hace rato,
pero tiene como, bueno, el City ya la ganó, pero tiene esa espinita con la copa más importante que juega, sí, que no se le daba, no se le daba, no se le daba, pero que ganaba su título local, como la Premier League y como es el Seis Naciones. Total. A mí no me gusta ninguno de los dos, de gusto así, de atracción. Para mí juegan fenomenal los dos equipos, pero no me atraen para nada. Entonces, no es que no me gusta tirarle flores a Irlanda, es el tema. Está muy bien. Por eso te digo. Está bien. Pero, ¿en qué punto son en entonces? En el juego colectivo. Juego colectivo. Sí. Para vos, Toby. Repetí una pregunta. ¿En qué punto Irlanda es el mejor equipo del mundo? Para mí es un equipo muy prolijo y muy como determinante. O sea, en los momentos que tiene que hacer las cosas, las hace bien. No se la juega de más. Te pongo un ejemplo. Finn Russell, que le gusta ese juego mágico, ese factor X que él tiene. Yo creo que Irlanda no tiene ese factor X, pero porque todos sus jugadores están enfocados en hacer algo y lo hacen todos bien. Bien. Acá lo comparan con River, a Irlanda. Dicen que porque no gana un mata-mata. Y bueno, pues igual, perdón, pero en la era Gallardo eso cambió un poquito. Vamos a recordar. El River de Michelis era. Ah, ok. Vos claro. ¿Podés comparar la era Gallardo con la era Farrell, ponele? Decís que... Puede haber. A ver, hay un punto que de contacto entre todos estos universos que son Pep Guardiola... ¿Por qué hablan de Gallardo en un programa de rugby? No, porque todo tiene que ver con todo. Hay una... Primero, la diferencia entre River y Boca, entre Boca a Boca... Sudáfrica, Boca. Junta, Boca. Que es Sudáfrica versus capaz el juego de River, que no es solamente ganar, también hay que jugar bien conceptualmente, que es lo que por ahí profesa un poco más Irlanda. O sea, en ese sentido hay un parecido. Pep Guardiola, que es un bielcista de la vida, de hecho digno admirador de Bielsa, tiene esa filosofía y en el fútbol es verdad, es muy parecido el City respecto a Irlanda, en ese aspecto por lo menos. Pero bueno, al final del día lo que termina ganando siempre es un poco más el old school. El pica piedra. Al final del día es así. El rugby es un deporte que ya está todo inventado. 100%. Totalmente. Pero bueno, igual, ¿este es mío? Tuyo. Bien. Hay bases que ya están un poco igualadas. Por ejemplo, en otra época, si vos eras muy bueno con las manos, no tenías scrum. Hoy en día ya está todo muy equilibrado. Claro. O sea, eso... Por eso, a eso es lo que voy. O sea, justo volviendo a la pregunta de la primera línea, y voy a hablar del pack en general de Irlanda. Sí. Todos te juegan de manos. De la nada te es un Tad Burn que te empuja en el scrum, te salta en el line, te empuja en el mall, taclea todo, pero de la nada te tira un offload, te mete un buen corte de lean, rompe la línea bien, corre. Sí, o un Vanderflier que te tala, te caga tackle todo el partido. Antonio lo devuelve a Francia de un tackle. Cuando no hay un hooker, Tuki, te tira la pelota. Terrible. Sí, no, es terrible. Son muy buenos jugadores. Bueno, y está esa... Sí, sigue apareciendo Jory. Está esa diferencia entre el estilo de lo que decíamos de hooker, de Sheehan, que por ahí es un tipo muy dinámico, que hace un tercera línea, medio que es un hack, ¿viste? Porque tenés como un tercera línea que sabe empujar en el scrum, sí, básicamente. Te da bronca. Te da un poco de bronca. Pero igualmente... Bueno, ojo con Marx. Marx te iba a decir. Es un jugador híbrido lo también para mí. Ese... es que mide 1.90 m. Por eso, como Sheehan. Ah, Sheehan también. Sí, Sheehan sí, también. 1.91. Es ese... esa contextura de jugar moderno. Bueno, y Sudáfrica, no se olviden, tenía en el banco de suplentes, tenía a Van Staden y, ¿cómo llamaba el otro? Ayúdame. Fury. Ah, Deon Fury, que eran terceras líneas. Sí, también. Pero que podía jugar de primera. Sí, pero esos sí son más corchitos igual. Sí, sí. No sí. Miden 1.90 y te corren como... Total. Bueno, tiene eso Irlanda, es verdad. Vamos a hablar del equipo sensación. Hay un concepto en el básquet que me encanta, que cuando vos... al final de la temporada se entregan premios y hay uno que es al jugador más mejorado. Y me parece que si... Most Improved Player. Exactamente. Si Italia tuviese que ganar un premio, sería el equipo más mejorado. 100%. En este caso. Sí. Sí. Interesante. Me gustaría hablar de Italia. Sí. Porque... A ver. Nigro. La fácil... Sí. Marco sí. Nigro Lettieri. La fácil es decir todo gracias a Quesada. Porque llega de un campeonato a otro y cambia... el rendimiento en el torneo. Pero para mí, el proceso de Italia ya venía de antes. No es que Italia dio un giro 360 y 180, perdón, y cambió todas las cosas. O sea, es una continuidad del proceso que venía, también con un cambio de chip o de mentalidad o de autoridad, de lo que sea, y que le dio ese cambio de chip en la cancha, que era lo que importaba. Sí, se jugó mucho más a ganar. Un plan de juego más austero, por ahí,
conociendo las limitaciones y muy volcado a la defensa. De hecho, es lo eso que te iba a decir. Destaca muy buena defensa, muy buena defensa. Y también hoy, no sé si vos viste, mandé un video a un grupo que estoy con este. ¿Quién tocó recién? Yo, perdón. Me toca a mí. No, te toca a vos. Okay. Que me sorprendió una jugada el otro día en un try, no me acuerdo si era, creo que segundo tiempo, try de Italia, en la punta. El try de Line. De Line, juegan unas espaldas. Pani. Irlanda. Es, literalmente el juego de Irlanda hacen chabones. Y la verdad que me sorprendió. Pero es en esa jugada puntual. Es un lanzamiento. Sí, no, y en general también. Buenas espaldas, empiezan a jugar mucho más arriba. Son más determinantes también, mucho más exactos y precisos. Pero ojo que ese juego de espaldas, Italia ya lo venía. Pero no le salía. Pero no le salía. No tenían este rendimiento así con continuidad. De hecho, el año pasado le ganan a Australia. Sí, es verdad. En una ventana fue un resultado importante. También con tries de espaldas que Capuoso se mete ahí. Sí, con Capuoso. Y a Sudáfrica también le habían jugado un amistoso y le compitieron. No es que no tenía un rumbo y de la nada llegó el capitán para... Bueno, o sea, de obviamente hecho, destaco que Sada. Porque... No cambia tanto. No, es la misma base. Bueno, de hecho, no cambia tanto incluso respecto de la serie. O sea, que es el... Seis naciones pasado, es muy parecido a los nombres. Es el único seleccionado que mantuvo al capitán, de hecho. Mirá, buen dato. Michele. Ese. Que fue el gran destacado por quizás en la última conferencia de prensa. 103 tackles metió el chabón. Récord de tackles. Récord de tackles. ¿No? Creo que antes lo tenía Jamie Ritchie, creo, uno de esos también. 100 tackles era, 103 era una. Tremendo. Una barbaridad. Bueno, no, nunca habían pasado los 100. Habla del estilo de juego, o sea, el que apunta a Italia. O sea, con una defensa mucho más sólida. Sí, se hizo muy fuerte. Porque antes tal vez. Proponían o metía buenas jugadas colectivas en ataque, pero eran vulnerables. Claro. Y en la primera que tenía el rival le metían el try y ahí decaían y empezaban a recibir try. Eso es lo que le pasaba generalmente a Italia. Yo por ahí le intentaría apuntaría a mejorar el juego de forward en respecto al line y en el scrum, sí. Porque todavía sigue siendo una falencia de Italia. Pero la verdad que... Tema suyo. Sí. Sí. Tema suyo. No, sí, no, nuestro. Ah, sí, nuestro. Claro, claro. No, sí, el pack de forwards, o sea, yo creo que... Ah, los forwards. Hooker tira mal. Sí, muy mal. ¿No me escuchaste? A los forwards, dijo. Bueno, reíste. Tiene que quedar tipo botonera de fondo. Ok. Pero bueno, o sea, es un pack que, claro, en lo que sería la unidad que tiene que hacer el scrum en line, sí tiene que mejorar mucho. Sí. Pero me sorprendió también, el resto de los equipos no fueron tan precisos, ¿eh? Si te pones a ver un partido de Gales, un partido de Inglaterra también muchas veces... La verdad que no eran tan precisos. Bueno, se habla también de un deterioro del juego del rugby europeo, de la calidad del rugby europeo. No sé si te acordás, estábamos en París, en el Stade de France, y viene, después de aquel scrum que gana Oxenche contra Inglaterra, que en realidad después no lo gana Oxenche, me parece que como que la cámara se queda con él. No importa. ¿Había sido más el 18? Sí, que había, sí. Porque increíble. Era más por el lado de Sinclair, que es uno, y Oxenche también es uno. Sinclair es tres. ¿Sinclair es tres? Sí, es tres. Es tres, entonces es tres. El lado de Sinclair, listo. Bueno, la cuestión era que viene el Asco Martin, lo volvemos a mencionar, y nombra que hay un problema de generación de primeras líneas en todo el rugby de base de Inglaterra, que les está costando encontrar jugadores, por eso es que él dice lo de Sinclair. Destaca Sinclair, como que no es buen primera línea, pero no les queda otra que llamarlo. ¿Te tira un facto? Tira un facto. Un dato más que un facto. Dale. Sinclair jugaba de 10 cuando era chico. Esto es real. Es real, 100% verídico. Jesús Dátolo. Después lo empezaron a pasar. Sí. Y terminó, bueno, con la 3. Es un rugby dat, podría decirse. Sí. Pero jugaba de 10. Yo me acuerdo que de chico a mí me re gustaba su estilo de juego porque era un gordo, dentro de todo hábil, muy que tiraba hábil. Te tiraba un no-flow, boludeces así. Y en una entrevista él cuenta que jugaba de 10 y dijo que estaba muy gordito y lo devolvieron. Bueno, eso es un problemón. Es un problemón. Si vos tenés un tipo, un 3 que juega de 10, juega de 10. Viste que en el fútbol es como, bueno, son todos enganches, pero después van rotando. Bueno, el rugby no. Sos gordo. Saltalo, sí. Maldita vez. Pero bueno, nada, volviendo al tema de Italia, son esos los detalles a mejorar. Y me gusta destacar algo que dice Marco, lo voy a reversionar con mis propias palabras, y es Quesada es muy importante, no es una solución mágica. No es que viene Quesada y acomoda o resuelve todo. A lo sumo por ahí sí acomoda. Y quiero destacar también, otro argentino, también estamos con medio momento
Argentina-Argentina, pero... Vamos, Messi. La actuación de Nacho Brex es realmente destacable y es otro de los líderes que tiene Italia en defensa, por lo menos del lado de los tres cuartos. Sí, a ver, es como ese soldadito, viste, que es fija, que sí, siempre te va a cumplir, pero este año se destacó más, sí, o sea, mostró más de él y tuvo un torneazo. ¿Sabés qué notaba antes? Por ahí estoy equivocado, pero por lo menos el uso que le dieron a él en el Mundial, de lo que yo me acuerdo, era como un pasamanos en un momento. Como un segundo 10 medio pasamano. O de ir medio a romper, pero no era un tipo que destacaba. No sé, por ahí estoy equivocado. Coincido en lo segundo, no tanto en lo primero. No okay, sé si era. Puede ser. Para mí este Seis Naciones tomó el líder en cancha, que no el que lidera con acciones, ¿viste? Sí. Y me parece que, como dijo Marco, en defensa, un 10. En ataque quizá no se destaca tanto, pero bueno, en su juego quizá. Sí. Ojo que tuvo en ataque. No, sí, 100%. Tuvo. Después, cuando veamos el equipo, vamos a hablar mucho de los centros, porque para mí hubo muy buenos centros este Seis Naciones, pero no es un Mundiaki que te rompe la línea, un Oli Lorenz, que también mostró que jugó muy bien. Tremendo, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Más defensivo, pero la verdad que me gustó mucho. Ya spoileaste. Vamos preparando pelón el equipo del Seis Naciones. Y para ir cerrando, tema Gales. Quiero hablar de, muy cortito, Gales y Escocia, que medio que no los tocamos tanto. Inglaterra, no sé si hay algo que quieran destacar. Pero... No, un dato que me llamó mucho la atención, que desde el 2022 me parece que Inglaterra concretó o hizo 7 drops y el resto de los seleccionados ninguno pasa el 1, tipo un drop. Sí. Bueno, como habla que mucho el es juego. Una herramienta que usan ellos y no sí, tanto los otros equipos. Bueno, si la habremos sufrido, ¿no? Sí, tal cual. Eso iba a decir. Y que tienen el asesoramiento de Wilkinson, que es un especialista en la materia. Otro, Francia. Desapercibido, ¿no? Pero pasa que, viste, se le fue el enanito. Pero tan importante era Dupont, entonces. Sí. Evidentemente. El titiritero, maneja los hilos. Y yo creo que sí, Yo creo que Dupont era fundamental ahí, claramente. Pobre el Pela Lucú. Sí, igual el otro Legarre, muy bueno, ¿no? O sea, sí, me gustó bastante. Salió, no arrancó él siendo titular, no, pero se ganó el puesto. La verdad, me gustó de Racing mucho. 92. Y después yo tiró creo un rever que... de 40 metros, impresionante contra Gales, no sé si lo vieron. Sí. Pero yo creo que Francia, no se movió tanto el equipo igual. Cambiaron el 9. Y bueno, y no está el 10, ¿cómo se llama? Tamac. El Tamac no está. Pero yo creo que Dupont le daba ese factor X, que encima a Dupont le sale muy bien eso. No solo es su juego, sino que también contagiaba. 100%. Y además para el rival significaba como un peso extra tener a Dupont enfrente. Total. Pero bueno, nada. No, está bien. Hasta ahí llegó. Sí, digamos. Malísimo. Y otra cosa que quiero destacar que me sorprendió mucho es cómo un pilar izquierdo se puede bancar a Tonio y a Tuilay atrás. Tipo, pues Antonio forma de 3, Tuilay se le forma atrás y el pilar izquierdo. Y bueno. Sí. ¿Cuántos son? 300 kilos que tiene enfrente. Más o menos. Sí, 300 kilos. Sí, toda una historia familiar también atrás. Sí, terrible, es buenísimo. Después, Escocia, ¿hay algo que quieras así comentar, Marky? Sí. A ver. Que obviamente Escocia baila al ritmo de Finn Russell. Sí. Que es una danza muy bonita, pero que tiene fecha de caducidad, digamos. Claro. Es como Cenicienta, a las 12 cortó. Bueno, Finn Russell no es el que mejor entrenado está, lo vimos todos, tal vez en la serie de Seis Naciones, que no le gusta tanto meter gimnasio, y pasadas. Sí. Disfruta más el chocolatillo. Es un tiempista. Sí, tiempista. El tema es que Escocia... Como otro gran deportista argentino, ¿no? ¿Quién? Que vimos el otro día. Que es un tiempista. Ay, me olvidé. Ah, sí, señor. Sí, igual. Sí. Bueno, lo dejamos ahí. Pero ese le va mejor, me parece. Sí. No sé. Hay que ver. Sí. Pero nada, Farrell. Russell se queda tal vez sin nafta, o al menos los últimos minutos de los partidos. Al minuto 60, ponele. Y para mí se aburre, ahí. Se aburre. Se le da paja, dice, chavo, quiero ir a jugar al Candy Crush y a comer. Tal vez la intensidad de su juego baja y le da paja. Escocia lo sufre mucho. Y sí, 100%. Pero bueno, Escocia... Tiene otros jugadores que yo creo que también le aportan ese... Obviamente no como Russell. Pero bueno, tiene un pack para mí muy sólido. Muy bueno. Y después una buenos línea... pilares de, también. Sí, buen pack en general. Me gusta mucho.
no tiene el recambio que tiene Irlanda para mí. Como que los ocho titulares son los ocho titulares, sí, y el resto es como que acompaña. Claro. Y la línea de backs, bueno, no tenés otro Russell, otro mágico, otro 10 así. No, tenés a Iván Drago nomás en la punta, pero sí, que corre. Corre, o sea, el chabón corre. Ya le cambiamos el apodo. ¿Cómo era? Era Terminator en una época. Ah, Iván Drago. Ah, Iván Drago. No, Iván Drago. Van der Merwe. Van der Merwe. La verdad que el chabón corre igual, ¿eh? No hace mucho. Corre. Acá dicen Finn Russell sobrevalorado. Finn Russell sobrevalorado. ¿Quién dijo eso? Lo que juega... HFM. Tiene una calidad de pase y de visión de pase que... Es un... Realmente en eso chocado es el mejor por la varita. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que tiene ese componente físico... No, y además gran periodista. Gran periodista. También, sí. Allí en La Nación, ¿no? Bueno, vamos a destacar los que para Ragbit son los 15 mejores jugadores del torneo de Seis Naciones, presentado por los amigos de Guinness. Tenemos ahí, muchachos, las placas. Buenísimo, Pelón. A ver. Bien, esta es nuestra primera línea ideal. Yo los nombro, ustedes me dicen por qué. Dale. Con la número 1, Andrew Porter. Con la 2, Dan Sheehan, mencionado. Con la 3, Yuni Antonio. Winnie the Pooh. Winnie. Winnie. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Bien, ¿querés contarme vos, Toby, esto? Sí, sí, porque este no sabe nada. Nada, para mí Andrew Porter, jugador que en cancha de los tres de la primera línea de Irlanda es el que menos se muestra para mí. No digo que sea malo, sí, pero es de los que menos se muestra, pero también tiene un laburo muy prolijo, un jugador muy físico, obviamente, muy físico, que quizá en el scrum, a mí para mí es uno de sus puntos no débiles, pero o sea, tiene buen scrum, pero a mejorar. Se ve, hay una foto que hubo un partido que le cobraron muchos penales por tener el codo para abajo, acto hecho, seguido. O'Mahony le tiene... Esa imagen es tremenda. O'Mahony le... Todos los partidos son O'Mahony, sí, eso. Sí. Pero creo que dentro de los pilares que hubo izquierdos es el más completo para mí. Sí. Puedo nombrar a mí un jugador que me gusta mucho, Cyril Bail, el uno de Francia. Sí. Me parece un jugadorazo en el suelto. Un jugadorazo, pero bueno. Mucho más completo Andrew Porter. Sheehan, bueno. Sheehan. Crack. La verdad que también es, te juega... Cinco palabras. Sí. Crack. No, y además, o sea, la tercera línea de Irlanda que tiene a Furlong, que también es un animal. O sea, tranquilamente podría estar. Sí, pero Antonio, para pesar 150 kilos, es un tipazo. O sea, es un jugadorazo de rugby, ¿eh? Es increíble. Dámelo siempre. Sí, dámelo, mira lo que es hermoso. Y la verdad que yo creo que Antonio le aporta mucho a ese pack de Francia, que como digo, tiene un baile que es muy bueno, quizá en el scrum flojo. Sí. Mauakan, no sé bien qué onda, la verdad. No, pero entiendo el concepto, son más dinámicos. Mucho más dinámico que Antonio. Sí. No es muy complicado ser más dinámico que un chabón de 150 kilos. La verdad que no. Pero va, muy buen jugador y me sorprende la cantidad de veces que agarra la pelota por partido el chabón este. Sí. Es increíble, ¿eh? Lo que tiene que jugar, si juega 60, que por lo general en primera línea juega 60, lo juega a morir. Sí, la verdad, muy bueno. Y es que debe hacer mucha diferencia taclear un Antonio que a cualquier otro. 100%, la rodilla de Antonio en mi cabeza. Bien, vamos con la siguiente placa de la segunda línea, intuyo, que ahí está, lo tenemos a Joe McCarthy y Federico Ruzza. Sí, creo que Joe McCarthy fue una de las revelaciones del torneo, porque sí, tuvo una constancia... Debut en el torneo. En el torneo, sí. Ya había debutado antes en el Mundial, o sea, había jugado Mundial. Perdón, ¿edad? ¿2013? 2001. Ah, 2001. Sí. No, tan jovencito no. Tan joven. No pasa el boliche todavía. Depende cuál. Pero nada, la verdad, físicamente muy intenso. Y además de la intensidad física, tiene buen juego. O sea, entiende mucho y bueno, lo que hablamos de Irlanda. Que los forwards ejecutan y piensan con lo que hay enfrente muy bien. Total. Bueno, y Ruzza, muy buena segunda línea de Italia en general, los dos. Cannoni y Ruzza, ¿no? Sí, Cannoni y Ruzza. Pero bueno, pues acá destacamos a Federico en este caso. ¿Puedo hacer una mención también acá? Sí. Para mí, otro jugador que Tadeo también me encanta. Tad Burn. Jugadorazo. Yo no jugadorazo. Lo puse porque no lo sé pronunciar nada más, pero... Tad Burn. La verdad que me parece que podría haber entrado tranquilamente, pero sí, estos dos... Jugaron. Sobre todo Ruzza, creo que le aporta también a esta Italia que emergente, digamos, una seguridad en el line que bueno, es deficiente, como dijimos, pero que creo que es muy buen jugador en lo que es el line. Y bueno, McCarthy, como dijo él,
bestial. De las mejores apariciones que tuvo este Seis Naciones. Acá lo pedían a Itoye. Bueno, otro que podría haber malísimo. Sido. No me, no me pareció que este torneo fue... No, se rapó, ¿viste? Quizás se sacó las rastas y... Es una fija, o sea, es un uno que podés poner. Sí, pero bueno. No, no. Destacando por este, por presente. Vamos a la tercera línea. La tercera difícil, ¿eh? A ver. Es con Josh Van Der Flier, Mikel El Amaro... Y Ben el quesito Earl. Quesito Earl. Ahí va. El ahí pelado que parecido. Te mete el pelado, básicamente. Tengo... Puse dos números 7. Sí. Pero porque me parecieron tal vez los dos. Forward, boludo. Los dos más destacados, los alas. Sí. Bueno, Van der Flier, de los mejores del mundo, quizás. Bueno, Lamaro, el líder de Italia. Y Ben Earl, la otra de las grandes apariciones de este torneo. Sí, tal vez ya del año pasado. Eso, que completó lo que vimos en el Mundial, pero que jugó muy bien. Me parece que está palo y palo hoy en día con Ardi Sabea por el mejor 8 del mundo. Tal vez Aldrit se meta también en la disputa, pero está a un nivel muy alto. Bueno, yo creo que Ben Earl le solucionó un problema a Inglaterra, que no encontraba un 8 que a nivel internacional, porque sí tiene que poner a Dombrand, que Harlequins la rompe, pero que cuando jugaba con Inglaterra era como uno más. Buripola para mí nunca fue un buen 8. Qué tipo raro Buripola. Yo lo pongo de 3, de 2, no lo pongo de 8. Qué tipo raro. Pero bueno, nada, para mí le solucionó ese problema, que nada, la verdad la rompe el chabón. Tiene un poder de cambio de dirección muy interesante. Parece en 3/4 en ataque. Sí. Y él dice que al ser quizá más petizo que el resto, a ver, mide 1.80. O sea, eso no es petizo, pero al ser más petizo que el resto y tener tanta potencia, como que se le facilita el juego en ese sentido. Total. Medio viene a romper la estructura del 8 que tiene que medir 1.90 para jugar. Claro. Eso es lo bueno que él tiene. Después es discutible si querés tener un pack más pesado, más alto, pero con lo que estás jugando, la verdad que no entra en discusión. O sea, pero bueno, no, y Lamaro, bueno, como decíamos, líder en defensa de Italia. Otro que me gustó mucho fue Canone, pero el 8, el hermano del 8. Pero jugó poco. Muy buen mundial hizo Canone. Sí. Bueno, lo poco que tuvo Italia en el mundial, ¿no? Pero gran mundial de Lorenzo y no... Yo tengo otro para destacar, que es Tommy Reffel, el de Gales, que si bien no le fue nada bien a su equipo, fue el punto alto siempre en defensa y en ataque cuando le tocaba también. Claro. Te pesca todo ese chabón. Sí. Es una caña, literal. Pelota pescada. Literal. Literal. Arroba. Vamos a la pareja de medios, entonces, que está conformada por, estoy muy de acuerdo, Jameson Gibson Park. ¿Qué nombre raro tiene? Es neozelandés. Sí, me di cuenta. Y Finn Russell, Johnny Viale, sin ir más lejos, ¿no? Juancito. Bueno, medio que de Finn ya hablamos bastante. Sí. Vamos con Gibson Park. Nada, me parece que es muy bicho. Está siempre al tiro del cañón cuando hay un espacio, un mini hueco. Lo demostró en el partido en la primera fecha con Francia. Sí. Que medio que le estaba costando un poco a Irlanda meterse en la defensa francesa, y en la primera que se genera el espacio, él con carrera interna termina apoyando el try. Ah, y después un jugador muy versátil también. Sí. Ha jugado de wing, tuvo que jugar de wing con Inglaterra y buscaba pelotas arriba, hacía todo el chabón. Es terrible. Tremendo. Desde el lado de la valoración, creo que es uno de los que les vino bien que no esté Dupont, ¿no? Porque si no era muy probable que Dupont entre en este ideal del Seis Naciones, y me parece que si bien él siempre ha destacado cuando está Dupont, de hecho en el Mundial hizo un gran Mundial Gibson Park. Sí, lo sí. Hemos destacado en varios ideales también, me acuerdo. Buen jugador, gran jugador. Bueno, Finn Russell ya hemos hablado. Vamos a la siguiente placa con la pareja de centros, entonces, que está conformada por Oli Lawrence, otro de los que para mí es una aparición, y Nacho Brex, surgido en San Cirano. El Cirulo. El Cirulo de las presencias argentinas en el torneo. Un poco de Nacho Brex, ya hablamos, como líder en defensa de Italia, como otro de los líderes que tiene el equipo. Vamos a hablar un poco de Oli Lawrence, si les parece. Bueno, Oli Lawrence, que tuvo que reemplazar o ocupar el rol de Manu Tuilagi, que no era una camiseta más, sino es el ahora Inglaterra usa un centro pesado como número 12, un
Ball Carrier. Penetrador. Sí. Porque no tienen más a Farrell que le hacía ese doble pivot, el doble enlace. Hagamos un paréntesis para explicar qué pasó con Farrell, porque es una pregunta frecuente. Farrell, que decidió no jugar esta edición de Seis Naciones por su bienestar y el de su familia. Sí. Y además, a mitad de año se va a Francia a jugar en Racing 92, así que no va a estar más en el seleccionado. Qué rara esa, ¿no? Parecido al bloqueo que había acá, ¿te acordás? No sé si tan rara, porque no es el único caso. Pero digo, vale la pena... ¿Ah, la política? Sí, sí, eso okay, digo. Okay. O sea, ¿vale la pena perderte un jugador como él? No, para nada. Solo porque se va cuántos kilómetros hacia el sur. Hace 2 cuadras, literal. Una pavada. Sí. Es una pavada gigante. Igual para mí está sobrevalorado. Pero bueno, no importa. No, crack. Entiendo lo que pelear acá con vos. Entiendo los porqués. Viste que cuando lo veíamos te decía, es crack. No, es que cuando lo dijo él, en cancha lo vi, posta, maneja muy bien el ritmo de su equipo. Y hay mucha diferencia cuando juega. Sí, o sea, para los ingleses, los compañeros, se nota mucho. Es tremendo. Y lo valoran todos los referentes, Jamie George y Toye, dicen que no hay otro igual. A Jamie George le encanta el chocolate. Lo dijo en todos los videos. Sí. Hay una cosa, Marco es el, para la gente, sabe mucho, le gusta mucho, presta atención, y me dice, estamos en la cancha, no me acuerdo qué partido era, si era con Fiji. Me dice, fíjate que en esta jugada, para dar el pase se sienta y lo da sentado el pase a propósito, no porque el pase lo haga así, sino porque él decide que el tiempo de esa jugada requiere que él se tome un segundo más para... Es... posta, es muy notorio. Marco gusta de Farrell. Sí, claro. Me parece... Me encanta su estilo de juego. Me encanta. Te gustaría ser él un poco. Sí. Por ahí. Fache. Bueno, pará. Cerramos Fache. Sol y Lorenz. No sé si querés decir algo más. No. Bien. Vamos a los tres del fondo, entonces. Que en este caso están liderados por James Lowe. Un señor que la verdad que... A mí me genera cosas espectaculares lo que juega este tipo. Sí, bueno, y aparte bueno. Se consolidó como la opción de salida con el pie, con ese cañón que tiene en la zurda. Es verdad. Muy importante para Irlanda. Es verdad. Sacarle un poco de presión al 10, ¿no? Sí. También. Que está en una complicada. Tener que suceder a Johnny Sexton. Sí, pero no le pesó. No, para nada. No importa. Pero bueno, cuanto más le restas presión, mejor. Me encanta James Lowe. Me encanta sí, James Sí, muy... ¿Cuál dirían que es la virtud de él como jugador? Versatilidad. A ver, profundizá. Si y puede topetearte, te puede cambiar de paso, te puede desbordar, te puede tirar un sombrerito. Te patea un cañonazo. No, la verdad que es muy completo. Creo que literalmente es algo que define a Irlanda hoy en día, es completo. Es un equipo completo, que tiene jugadores que pueden hacer todo. Bueno, de hecho, hemos destacado uno por posición. Sí, básicamente. Menos en el centro de la cancha, que estaban Bundiaki. Y Henshaw, los dos muy buenos jugadores, pero tal vez no tuvieron su mejor torneo. 14, Duan van der Merwe, que voy a tirar un no facto. ¿Debe ser el jugador con más metros recorridos en Seis Naciones? ¿Con pelota en mano? Puede ser. 100%. Tranquilamente. Puede ser. Y con rivales superados también. Ahí va. Es una estadística que tiene muy alta. Es rentado igual, ¿eh? Bueno, he rentado. De esta hay varios rentados. Sí, Lowe también. Lowe también ha rentado. Gibson Park. Terrible. Los del sur son mejores, ahí te das cuenta. Sí. Bueno, podríamos hacer doble clic en el debate. Sudáfrica y Argentina. ¿Cómo? Que usan lo suyo, digamos. Sí, obvio. Bueno, pero ponele Australia y Nueva Zelanda rentan del sur. A eso voy. Claro. El hemisferio sur, el Ecuador para abajo, lo tenés. Bueno, ahí. ¿Ubicás? Pará, boludo, ¿qué pasa, gordito? Bueno, nada, que para mí, sí, todo, o sea, los rentados del sur son del sur, ¿o no? Australia, sí. Nueva Zelanda, sí. Son del sur, en cambio, en el los norte... Los rentados del norte son del sur. Son del sur también. Listo, está bien, entendí el concepto. Sí, a ver, bueno, es que también el hemisferio sur, digamos, históricamente es más pobre que el hemisferio sí, norte. Sí, un par de temas económicos. Si hay que elegir, por ahí me voy a vivir al hemisferio norte. 100%. Bueno, y algo más de Van der Merwe, nada, me parece que es un... No, un animal. Yo creo que de las primeras veces que lo vi fue jugando contra los Pumas, me acuerdo en esa serie, y ya era como... Demasiada diferencia. Sí, pero tal vez no se destacó tanto. No, pero era notorio un jugador muy distinto. Sí. Muy diferente a todo lo que tenía Escocia
como opción ahí. Creo que no es un wing del norte. O sea, ¿entendés lo que te estoy diciendo? O sea, no son los típicos wings que ves en un equipo del hemisferio norte. No, total. Le aporta mucho a eso, ese factor a esos equipos, me parece. Y tuvo buenas conexiones con Russell. Claro. Que lo supo lanzar cuando había que lanzarlo. Y bueno, si tenés un caballito como este. Básicamente la cruza y el chabón hace. Y pone a dos. Bueno, Tomás Ramos como fullback, el gran aporte que tiene, ¿no? En el pie. Sí. Podría decirse. Muy, Francia. Muy certero. Jugó de 10. Los últimos partidos. Tiene eso, 10-15 también. Y bueno, nada, un jugador que muy completo en ese sentido. Algo más para decir respecto al Cine, me parece que ya podríamos ir avanzando a un tema que, si bien todo estaba unido con todo al final del día, pues vamos a hablar de los Pumas, ahora sí, y como que no podemos hablar del Seis Naciones y no mencionar a los Pumas, porque, bueno, como ya saben, destacamos. Hemos hecho un video. Ah, perdón, el Head Coach Ideal. No, bueno, no teníamos placa de eso, sí. No estaba acá. Okay. Nada, lo elegimos a Quesada. Bueno. Valoramos su rendimiento. Estaba al caer que íbamos a elegir. A ver, Andy Farrell también se lo merecía. ¿No? Bueno, listo. No. Gonzalo Quesada para nosotros es el head coach. Sí, armamos la placa. Bien. Es el head coach ideal de Seis Naciones. Así que con esta idea vamos a hablar. Dejemos la placa de Quesada, porque en el fondo tiene que ver con lo que vamos a hablar. Y es un tema que no es de ahora, pero como nosotros retomamos ahora, vamos a hablar un poquito y después vamos al tema del camp de los Pumas. Y es el entrenador de los Pumas. No sé si se acuerdan, en el último programa le preguntamos a Pichot en vivo si sabía alguna novedad sobre si quedaba o no Cheika. Finalmente, la semana siguiente se resuelve ese problema. Se hizo bien el boludo, igual. Se hizo bien el dolo. Y Michael Cheika no continuó como head coach de los Pumas. Y hoy en día, el entrenador designado y ya ejecutando acciones es Felipe Contepomi. Y ahí, por supuesto, se generó cierta polémica. Ahora vamos a contar un poco por qué. Hicimos un video al respecto que los invitamos a ver después de esto, explicando no sé si nos da para opinar si era la mejor decisión o no, pero sí cuáles eran los puntos a favor y los puntos en contra para valorar a Felipe Contepomi como entrenador. Parece que, como para darle inicio a la charla, es que, bueno, es pelado, que continúa la línea de pelados en los puntos. Buen aporte. Eso es punto número uno. Punto número dos, es un gran jugador en la historia de los Pumas, Hall of Famer, de los pocos que tiene la Argentina, ¿tres o cuatro? Cuatro. Pichot, Hernández, el año pasado, y Hugo Porta. Gran aporte. Bien. Entonces, nada, me parece que en ese sentido el tipo, digamos, nadie, es unánime, que es uno de los grandes baluartes de la historia. Un histórico. Como en su momento Maradona le tocó ser entrenador de la selección, no tenía pergaminos como entrenador, y ahí hay algo que sí, Contepomi tiene pergaminos como head coach, sí. También tiene muy buenos pergaminos como asistente, ahora vamos a hablar más de eso, pero las veces que le tocó ser entrenador en jefe, no le fue tan bien. Esa es un poco la gran crítica que se hace. Voy a buscar los... Dale, los por numeritos. Favor, pero voy a hacer una valoración general. Digamos, hay un tema en la historia de los Pumas que es que, salvo que el entrenador sea un hitazo, es decir, que sea un jugador internacional, un entrenador internacional con el cual rompas el mercado posta, en este caso Alex Wylie en el 99 o Michael Cheika en el 2023, por lo general el entrenador de los Pumas es argentino y tiene una preponderancia, digamos, en lo que en ese momento la UAR pondere. Es decir, cuando la época era amateur, tenías que ser el mejor entrenador de la era amateur. Por ejemplo, así se eligió en el 95 a Petra y a Paganini, que eran los mejores entrenadores del ámbito local en seleccionados provinciales. Entonces se agarró a los dos mejores entrenadores del sector provincial, se los llevó a los Pumas. Funciona. Bueno, no anduvo tan bien, pero no importa. En este caso fue la orden de prioridad. En esta época, donde ya hay profesionalismo, lo que se pondera es eso, es gente que esté más o menos en la órbita del rugby internacional. Y ahí... Acá tenemos. Teníamos un listado que más o menos, digamos, los que podrían ser a Mario Ledesma, no, porque ya había sido, ya está. El otro que puede ser, Gonzalo Quesada. Tomado. Primero tuvo un paso importante en esta francés,
después se ve que cerró un buen proyecto con Italia. Él es un hombre de procesos. ¿Le pasas un porongo, por favor? Ahí va. Es un hombre de procesos, de acuerdo a lo que indica la praxis, ¿no? De cómo él actúa. Entonces prefirieron, no cerraron con él. El otro que está ahí en la rosca internacional, con Tempomi, que estaba en Leinster como entrenador, sí, de backs o más que nada con la patada. De ataque. Y después Mauricio Reggiardo, que sí, era el otro que estaba por ahí también, siempre en el rugby francés, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Dando vueltas en el rugby francés. Esas son las opciones de argentinos. Si no vas a romper el mercado, porque estamos basándonos en la historia de los Pumas, no es que es un invento. Si no vas a romper el mercado como con un Cheika, vas a ir con un argentino. Y si es un argentino, era de esa lista. Ledesma no, Quesada no, Contepomi o Reggiardo. Simple. Ahí está el porqué de la elección. Ahora, podemos valorar. ¿Estamos de acuerdo con que sea Contepomi? Era la mejor opción. A mí me hubiese gustado que siga Cheika. En lo personal. A mí también. ¿Vos, Marquí? Yo creo que también hubiera dejado, tal vez, porque se quedó medio corta la etapa Cheika. Creo que fue un año y medio o un poquito menos. Me parece que hubiera estado bueno ese cambio de chip post-mundial. Hubiera sido interesante que se mantenga y que, a ver, después de ese mundial que fue bastante desgastante para Cheika, con las críticas que tuvo todo, de empujar un poquito más y ver si lo que él buscaba se podía plasmar mejor adentro de la cancha. Con torneos importantes como el Rugby Championship este año, vuelve a 6 partidos y va a estar muy picante. Sí. Y sobre todo, un año que tal vez sirva como preparación o una vara para el año que viene, que hay un partido histórico contra los British and Irish Lions. Claro, tremendo partido. Hermoso. Que esperamos poder estar. Sí. ¿No? Me pueden invitar si quieren. Sí, sí. Podemos invitarte. Poder, podemos. Le quiero jugar un fondo de birra a alguno de los British and Irish Lions, a ver si le gano. Tal vez llegues convocado. Uno nunca sabe. Y sí, como parte de la producción inmensa que llevaremos. O como los Pumas, o jugar de Pumas, para los British and Irish. Como Puma también podría ir convocado. Sí, claro. O British and Irish. O Bill, si no es más lejos, ser un Bill. Bueno, nada, cuestión. Hoy en día entonces es Contepomi el entrenador. Tenemos para hacer un repasito de su currículum, digamos. Ah, eso, hagamos su CV, el CV de Contepomi como entrenador, no como, sí, jugador. Como entrenador, él arranca en 2015, con, bien, Argentina 15, justamente, en una dupla con Ricardo Lefort. Sí. Después estuvo como asistente en Jaguares, en la primera temporada del Super Rugby. Sí. Que no fue... De Aspirina Pérez. De Raúl Pérez, sí. No fue, no tuvo buenos rendimientos, no, bueno, clasificaron el equipo le fue para a playoff. Malísimo. Sí. ese mismo año, la segunda mitad y el siguiente, Argentina 15. Ahí sí, como head coach, también se quedó en el torneo de América, que juegan con Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile. No salió campeón en ninguno. Sí. Salió subcampeón 2 veces. Bueno, para eso vamos a decir algo. Después si analizábamos, me acuerdo que la crítica que hicimos era, bueno, por ahí había perdido solo un partido. El tema es que para Argentina 15 no ganar, sí, en la región... Una vez habían empatado y otra vez habían perdido con Estados Unidos, eso, que fue campeón las 2 veces. No ganar en la región es... ¿Perdimos con es Estados mala Unidos? Mala palabra, sí. En 2018. Sí. La primera fue empate y por eso no sale campeón. La segunda, derrota. Entonces, ese es el problema. O sea, no es que... después, o sea, si analizás fríamente, quiero decir, bueno, tal vez no fue tan malo. El tema es que... Más allá de lo cuantitativo, hay que analizar lo cualitativo. Y es que Argentina 15 no puede perder ese torneo bajo ningún concepto. Si menos, ¿en qué año fue? 2018. Menos en 2017. El rugby acá no estaba tan desarrollado, claro, como ahora. Por eso. Después tuvo su etapa diferente, digamos, o fuera de sistema, que fue en Leinster, donde estuvo como entrenador de backs y de ataque. En ese enfoque. Muy bien. Estuvo del 2018 al 2022, 5 años. Fue campeón del Pro 14, subcampeón de la Champions Cup y después 2 veces subcampeón de la Champions Cup. No ganó ese torneo, que es el más importante de Europa. Sí. Y tricampeón de la Liga Celta. Digamos. Bueno, pero ahí él como parte de un grupo. Sí, sí, sí. Porque no, es muy no distinto fue el entrenador ser el jefe. Entrenador en jefe. Pero de un equipo que fue muy exitoso en Europa, como Leinster, que siempre competía y nada, él estaba ahí. Claro. Bueno, ¿y por qué retomamos esta noticia? Porque... La semana pasada, o bueno, esta semana, sí, de en realidad, lunes a miércoles, los Pumas hicieron un camp, es decir, se volvieron a juntar en Londres con un listado bastante interesante que contó
con nombres medio que ya venían resonando y que no todos son novedad, pero sí contó con algunos jugadores nuevos. ¿Tenés la lista? Lo cual es para destacar. El primero que quiero destacar, antes que nada, es Franco Molina, capitán de La Longaniza Molina. La Longa Molina, segunda línea él. Un saludo a La Longa. Sí, un saludo amigo, a La Longa. Amigo. Una posición que, es complicada. No hay tantas opciones general. Tampoco. No hay mucho, no hay en los últimos opciones. Años, claro, yo tres creo o cuatro eso, nombres han jugado. Que están tratando de cubrir un puesto que no hay mucha rotación y que quizá en lo que es Pumas me parece que es de los puestos que más tenemos que mejorar, o sea, como plantel. Pero sí, bueno. Como parte también de una renovación de Alemano y Lavanini, que ya llevan sus años sí. Y hay que ver si llegan al próximo Mundial, que por edad dan justito, digamos. Sí, sí. Ahí hay que ver cómo desarrollan sus carreras ellos. Obviamente hoy en día son fijas en los Pumas, por presente, pero bueno, pensando de acá a 4 años o 3 años, me parece que no sería mal darle esta opción a Molina, que me decís bien la edad, 25 o no 26. 24 o 25 me parece, pero no. ¿No es 98 o 97? Ya me dijo. Dale. Pero bueno, que no es un jugador que llega con 20 28 años. 28 años. Ah. 26, perdón, 26 años. Ahí está. No es un jugador que llega con 20 años en seleccionado y que también refuerza un poco la teoría de que hay posiciones del rugby que genuinamente necesitan más tiempo para desarrollarse. Sí. Para llegar completos al mejor estadio. Ojo, primera y segunda línea. Joe McCarthy, 20, ¿cuánto tenía? 22. Obviamente, pero estoy seguro que McCarthy va a ser mucho. O sea, si ya es buen jugador hoy, va a ser mejor jugador al rugby. Así que es un caso. No, a ver, como todo, digamos. No, Richie McCaw también debutó con, 20 años claro. En los All Blacks. Pero su madurez. Y aparte, bueno, Richie McCaw es tercera línea, pero hay algunas posiciones, sobre todo primera y segunda línea, donde podés debutar antes, pero tu prime va a ser más adelante. 100%. Y creo que la segunda línea es un caso... Que la experiencia te da el total, nivel. Va a poder jugar hasta los 35 años en esa posición. Y seguramente sea una fija de acá a futuro, y ojalá, porque es una expresión de deseo, ojalá que sea el segunda línea de los Pumas por muchos años. Aprovecho el tema Longo Molina para preguntarles o debatir, además de él, porque es el único que no tenía caps, que fue convocado al camp. Sí. Si piensan que va a debutar este año en los Pumas, y si no, o sí, ¿quiénes más podrían llegar a debutar? Yo. No, mentira. Tengo una pregunta antes. ¿Cuántos partidos juegan los Pumas este año? 12. 12 partidos, de los cuales son del 6 Naciones, Ventana del de julio. ¿Championship cuántos? 6. 6 partidos, o sea, la mitad del Championship. No hay manera de que no debute. Para mí, va a debutar. Sobre todo teniendo un buen presente. Para mí es un gran jugador de lo que es Dobos hoy en día. Me la juego. No está confirmado por los Pumas, pero sí se ha publicado por algún periodista en el partido contra Uruguay. Ah, que puede debutar sí. En el partido con Uruguay. Para mí. Tiene sí. mucha lógica. O sea, ese espacio para mí cuadra perfecto. Si hay un partido para debutar es ese. En el Charrúa. 100%. Sería el 20 de julio. Bien. El último de la ventana. Perfecto. Sí, yo creo que este año va a debutar. ¿Me contás alguna de los nombres nuevos también de esa lista? No, muy poquitos. No, es que no hay nuevos. No, es el nuevos no, pero que no estuvieron en el Mundial. Ah, bueno, Albornoz como opción de apertura. Toby la tiene ahí. ¿Cordero estuvo en el Mundial? No estuvo. ¿Deli? Tampoco. ¿Qué más? Bueno, Grondona volvió. ¿Santi? Volvió. ¿Quién más tenemos, Salvador? Bueno, sí. No, después ver, sí, general, o sea... En general son esos. Nada. Está Sordoni también, que creo que no fue al Mundial. Sordoni no fue al Mundial. Nada, es un... Maiko Vivas, que está como volviendo a poquito a sentarse para mí. Estuvo en el Mundial. Estuvo, pero tuvo unos años en los que no estuvo jugando, no sé si por lesión o qué, pero sí, me parecía un muy buen jugador y creo que le viene muy bien a la primera línea de los Pumas. Sí. Después, me sorprende ponerle Cordero. Un jugador que para se mí... Se está recuperando de su lesión. Ojalá debute contra Uruguay. ¿Sabés quién comentó? ¿Quién comentó? Matías Massetti, el Tractor. Mirá. Bueno, ojalá que vos también, Tractor, te guste contra Uruguay. Bueno, pará, retomando entonces, nada, un camp que vino a buscar como... hay como una idea ahora nueva, o por lo menos que yo estoy viendo que es relativamente nueva, que los equipos que no juegan 6 Naciones se juntan a principio de año. De hecho, los All Blacks empezaron como
arrancaron el año medio juntos. Sí, sí. Hicieron el Bronco, no sé, el 1 de enero. Fletcher Newell, sí. Pilar de 120 kilos, 4.56. Sí, una vez. 54. Hay como una nueva idea de, bueno, uno es Puma todo el año, uno es All Black todo el año, y que de hecho cada vez más, porque cada vez hay más partidos, más ventanas, más oportunidad de aparecer, y queda demostrado eso, y este cambio me parece que viene a reforzar la idea, y una idea también de la cual se venía hablando hace un tiempo, y es que la UAR de a poco empieza a tener su lugar en Europa como una opción para juntar a sus jugadores, pensando en futuros torneos, bueno, donde pueda aparecer un Jaguares, ¿no? El rumor más fuerte es la vuelta de Jaguares para 2026, sí, en el Super Rugby. No, eso es lo más sólido, no es el rumor más fuerte. Bueno, perdón. Es la información. Está bien. De hecho, o sea, dicho por el presidente de la UAR, sí. Gabriel Travaglini, o sea, la fecha es esa. Ahora hay una opción 2025, ¿no? Sí. Sí, que no me parece que sea tan opción así contemplada. Uh-huh. Porque hay que ver qué pasa con Rebels también. A nivel de tiempos, claro, no llegás. Los jugadores que ahora están en Europa tienen contrato todavía. Claro. Y no, o sea, la idea de Jaguares es que sea con los mejores jugadores de Argentina. ¿Y cómo armarías? Así, si tuvieses que ser improvisado, ¿qué clase de jugador llevarías a ese Jaguares? No, es que lo que dice Travaglini es que tienen que ser los jugadores con roce internacional. Si claro. No, es como... O sea, tienen que ser los Pumas, concretamente. Jugadores con nivel de Pumas. ¿Ustedes okay. qué opinan? Ponele... Si se rearma Jaguares con toda la mística que tuvo en su momento, un sí. equipo muy importante para a nivel país. El más importante, para mí. Jaguares. Dicen que los jugadores que están jugando profesionalmente se arrebatan y se vuelven todos para acá, como que tomarían esa decisión, ponele. No sé si se acuerdan la nota con Moroni, que, sí. que él dijo que para él fue la mejor experiencia. Y pero él que, dijo también que... Que hoy en día no sé si estaba o no. Yo, sí, no sé, recuerdo como que medio que firma. Ah, ¿sí? Sí. No me lo acordaba tanto. Y para mí, varios, hay una camada importante que volvemos. Claro. Y yo creo que sí también, me parece que fue un sí, equipo... Sí, en los hinchas también hay una nostalgia de... Porque era un equipo que tenía identidad en los hinchas. Sí. Llenábamos más la cancha de Vélez que Vélez, imagínate. Llenábamos. Yo iba siempre. Socio de Jaguares. Pero nada, yo creo que sí, que volverían y encima también hay que pensar que Jaguares fue la base para muchos jugadores que hoy en día juegan afuera. Claro. O sea, que les dio esa, como esa visión, ¿entendés? Bueno, también lo bueno es que esa misma camada que por ahí antes les servía porque eran pibes jóvenes que todavía no habían sido padres ni tenían familia y que se estaban consolidando, hoy ya, después de los 30, experimentados. Son altos jugadores y por ahí está bueno darles una opción para que puedan volver a Argentina, que puedan... cobrar decentemente, porque lo bueno de estar en Jaguares es que entras en el mundo de la televisación internacional, sí. con todo respeto, pero el Super Rugby Américas no tiene ese factor, no tiene tanta relevancia a nivel internacional, y eso es lo que le da mayor presupuesto al equipo y a la UAR. Claro. De hecho, nos habían tirado que más o menos entre 40 y 50% o más, por ahí, de los ingresos de la UAR en la época de Jaguares, venía por la televisación de Reino Unido, nada más. Oh, porque genial. Les encanta ver el... Y pagan un montón. Entonces, y eso si solo ya es un embole, potencia, además. Y además cortan 2 meses en el medio de la temporada. Por eso. Bueno, como ahora, sí. como están haciendo ahora. Entonces, puede ser un... Se quedan sin muy equipo. Interesante. Se quedan sin equipo. Van a hinchar por nosotros, por Jaguares. Para ser socio son, de Jaguar. Son 10 en la Liga de Inglaterra. Sí, un desastre. Tenemos que hacer un especial explicando qué pasa en Inglaterra. Sí. En algún momento. Bueno, nada, ¿y qué objetivos le ven a esto? Si les parece útil el camp, pues medio una pavada. Yo para creo que bueno. Sí, está bueno. Está bueno que ya... para mí siempre... Para mí, mi opinión fue que siempre los Pumas tuvieron muy pocos entrenamientos juntos. Dense cuenta que, bueno, la primera vez que le ganamos a los All Blacks, ¿cuánto fue que estuvieron? ¿3 meses juntos? ¿O 2 meses? Mucho tiempo. Es más, lo decían los jugadores en una entrevista post partido que para ellos esto era muy satisfactorio porque estuvieron mucho tiempo aislados, sin su familia. Y yo creo que eso demuestra que mientras más entrenes juntos, que no es ninguna ciencia loca, ¿no? Pero mientras más tiempo estés junto, mejor. Obvio. Y ya arrancar tan temprano el año juntándose es para mí 10 puntos. Bueno, de hecho, Nico Sánchez, en su entrevista con Barsky, dice, los Pumas es el equipo en el que yo más tiempo estuve y del cual más formé parte.
Y hay algo de eso también, de un sentido de pertenencia, de capaz la camada dorada del equipo de los Pumas, que encima son todos muy amigos, se llevan todos muy bien. Me parece que todo eso, tanto como una posible vuelta de Jaguares, retroalimenta bien todo ese universo. Igual Nico Sánchez no estuvo en este camp, creo que por una cuestión de logística, supongo. Supongo que es que está en temporada en Japón, tal vez por eso. No, también hicieron entrevistas a Bordoy, le hicieron una entrevista en el partido de Dos Pampas, que estaba ahí, porque no estaba Nico Sánchez, Bruno Isa, y decían también que ocupar una lista acotada de 31 jugadores con nombres que sabés que van a terminar jugando, quizá era medio al pedo. Claro. ¿Entendés? Y darle lugar a otros jugadores como Molina, que quieren ver qué onda. Aaron Molinas, sí. El tema es, hay que ver si la política de convocatoria de los Pumas es la misma que era en la etapa Jaguares, ¿no? Que era exclusividad. Si no jugabas en Jaguares, no podías jugar en Jaguares. Ah, vos decís en el futuro Jaguares. Me gustaría que siga igual esa política. ¿Te gustaría que siga la política? Sí, para mí le da una identidad al equipo que a mí me encanta. Yo creo que es... Hay que hacer, buscar un punto medio, tal vez. Un Fillano no vendría bien igual. Ponele un Fillano. Darle prioridad a los jugadores Jaguares, pero, no sé, tenés más de 30 caps en los Pumas, tenés licencia. Por porcentaje, si querés. Sí, un 80-20, 70-30, pero no podés limitar nunca porque, digamos, hay un punto y es cuántos Jaguares te puede pagar que no te estén pagando en otro lado del mundo, porque hay jugadores que, fuera de joda, no les cerraba el presupuesto Jaguares, porque estaban mucho más valorados en el resto del mundo. También hay una lucha de ego, vamos a decir la verdad. Los salarios es la valoración que tiene el jugador para cada equipo. Entonces, hay que ver si alguno acepta solamente por jugar en Argentina que le toquen la parte del salario. Habrá jugadores que están mucho más acomodados y por ahí se pueden dar ese lujo, otros que no, se verá. Pero bueno, me parece que eso es algo a contemplar. Eso es una temática compleja y de la cual no podemos opinar mucho, primero porque no se sabe, no hay información de salarios en el rugby en general, no se sabe mucho. Muy poco, en Europa. Pero y jugadores contados encima, ni siquiera. Sí. Tal vez lo que más ganan. Claro, tipo. Creo que era Farrell. Ahora es Finn Russell. Después de pasar a Bath. Ok. 1.300.000. Sí. Como yo. Básicamente. Ahí va. Por este programa. Por este programa. No sé si querés destacar algo más. No, si podemos jugar. ¿Quiénes piensan que van a debutar? Que quedó ahí pendiente. Dale. Molina, sí. Para mí, sí. ¿Alguno más? ¿Qué de mundo? ¿Jugadores argentinos que debuten este año en los Pumas? Yo sumaría un poner de la Vega Mendía. De la Vega Mendía. Que viene jugando yo lindo. Yo no sé si lo veo. Mateo Soler también me gustó mucho, de dos. Mateo Soler sí lo veo. Efraín Elías para mí también. Es una posición complicada. Igual no entiendo por qué no lo llamaron. Si estaba también de no tenía partido, igual que Molina. Pero bueno, no sé. Efraín Elías va a tener un gran año este año. Sí. Es una... ¿Quién más puede ser? Super Rugby Américas, Mundialito. Picardo. Justo me acordé de Picardo. Ricardo, buen jugador también. Moro, me gusta mucho. Sí, no sé si para Pumas directo. No. Ese es el tema. Una Argentina 15 y... Igual hay que ver la estrategia que toman para partidos como este de Uruguay. Claro. Hay que ver qué estructura hacen, si lo hacen un poco más de cabotaje, también para el principio. No sé, pero sí me imagino alguno... Bueno, Pernas. Estaría buenísimo darle una oportunidad en algún momento. Y para mí Pernas es para muy mí, chico, sí. O sea... Se está destacando en el Super Rugby Américas, pero para mí, estos jugadores que destacan en este torneo necesitan tal vez una continuidad de 1 o 2 años manteniendo ese nivel y un salto en otro de calidad, en otro nivel de rugby. Como por ejemplo, no sé, rugby francés, claro. Inglés. Bueno, y lo último, quizás la gran ausencia, Domingo Miotti. Sí, por la actualidad más que nada, en Oyoná. Oyoná. No, a ver, hay un tema respecto de Miotti. La gente, hay que separar, ¿no? Ah, ¿y alguno del Seven? No, ¿Post está bien. ¿Juegos Olímpicos? No, porque se están preparando ahora para Juegos Olímpicos. Ah, vos decís que después, debuten. Claro, en los no, Juegos. Este año no. No, yo no lo veo. Pero veo muy posible que
que haya algún movimiento otra vez. Un Lucho González, ponele. Sí. Que venga. Sí. ¿Y algún tapado para los Juegos Olímpicos? No, no. Está muy consolidado el equipo. La familia. The family. The family. The fan. Bueno, pará. Vamos al tema Miotti. Muy pedido por la gente. Sí. ¿Por qué? También por la crítica constante a la apertura de los Pumas. Santiago Carreras, en este caso. Yo creo que en ese sentido, es verdad que no nos dejó muy contenta la actuación de él en el Mundial y la etapa previa. Parece que no terminó de rendir como uno esperaba, a pesar de la calidad que tiene como jugador. Y entonces la figura de Miotti como un buen apertura argentino, que encima está en el top 14 de Francia. Y que juega de apertura. Que juega de apertura. Porque hay que aclarar, Santi Carreras sigue en Gloucester, creo, si no me equivoco. Cubre mucho el lugar de 15 ahí. También. O sea, es su posición principal. Sí, incluso tuvo partidos de wing esta temporada. Ahí va. Y ahí aparece Miotti como diciendo, bueno, si no es Albornoz, que encima Albornoz está bien, pues juega y está contemplado, pero bueno, top 14 de Francia hoy por hoy, si no es la mejor liga del mundo o por ahí de Europa, por lo menos. De Europa, sí. De Europa el campeón es La Rochelle, si no me equivoco. Entonces, La Rochelle. Y campeón. La Rochelle. Claro. Y la 2 le ganó a Leicester, ¿verdad? Sí. Mira, los irlandeses son pecho. Son recontra pecho. Entonces, aparecía Miotti como una opción. Hoy por hoy, no parece estar en el plan. O sea, digamos, si uno tiene que sacar conclusiones, no hay información. Pero hoy por hoy, por lo que uno puede ver, digo, el tipo está jugando, tuvo una etapa muy larga donde no estuvo jugando, donde fue muy inconsistente. En Edimburgo. Sí, Glasgow. En Glasgow. Glasgow, perdón. Y ahí, como que no justificaba todavía, pero hoy día, claro. Con presente, destacado, qué sé yo, tampoco aparece. Resumen, si tengo que sacar una conclusión, y por el momento no es el perfil que de jugador que está buscando el entrenador. Porque si no, ya lo hubiese llamado. Digo, están todos los... Es una apertura más tradicional, tal vez. Más conservador en su juego. ¿Y vos decís que con De Pomi iba a buscar qué? No, yo digo que las opciones, como Albornoz y Santi Carreras, o incluso Malía, que lo habían... Son más versátiles. Sí, son más versátiles. Claro. Exactamente. Puede ser. Bueno, de hecho, con De Pomi como apertura era una apertura versátil, que podía jugar de centro, por ejemplo. Lo ha hecho muchas veces. Puede ser que haya algo que tenga que ver con eso. Lo concreto es que no está. O sea, Miotti no está. Sería bueno que le den una oportunidad, sí, para sacarnos la duda también de si realmente era el proyecto de jugador que pre-pandemia todos creíamos que iba a ser. Y con esa frustración mediante de no haber sido visitado al Mundial del 2019. Para mí no. Nos cubriría el puesto mucho mejor que Santi Carreras. Y creo que lo demostró también, bueno... O sea, también hay que tener en cuenta que estos 10 están cubriendo, o sea, van a reemplazar lo que es Nico Sánchez, que en los Pumas es el 10 más importante de los últimos. Sí, está bien lo que decís. Entonces. De la década del 10 en adelante. 100%. Sí. Entonces, yo creo que cubrir ese lugar es muy difícil para los 10 que están ahora. Albornoz no lo vimos mucho. Pero no, pero tiene. En Benetton que... anda bien, ¿eh? Pero bueno, Santi Carreras lo vimos y quizás no nos dejó como queríamos. Sí. Yo creo que le da para estar ahí. Total. A Miotti. ¿Vos, Marqui, qué pensás? No, un poco lo mismo. Que también el pedido que se hacía muy repetitivo era de verlo de 15 carreras, no sacarlo del equipo, sino verlo en su posición tal vez más natural o más en la que mejor se desempeñó. Que me parece que en ese lugar Carreras puede ser de los mejores del mundo. Y tal vez estaríamos perdiendo un jugador... muy determinante. Sí, por ahí es su función en ataque, ¿no? La sí, más criticable. Con más espacio. Porque hoy en día el 15 y el 10 en el ranking internacional juegan los dos atrás, ¿o no? Sí, en defensa. Es más por eso, en defensa. Sí, sí, sí. Es más común ver un 10 recibiendo atrás y sin no, de hecho, jugar. Lo que más destacamos de Carreras, tal vez sí, es el juego aéreo, sí. Que, o sea, es una faceta que la tiene muy aceitada y le va muy bien. Total. Es en el orden de ataque donde está lo que creemos es su carencia como jugador. Entonces, por ahí sí aparece Miotti, como diciendo, bueno, creo, va a ser más ordenado. Creo que el partido que grafica mucho su paso como apertura en los Pumas es
el tercer puesto. Con Inglaterra. 100%. Sí, totalmente. 100%. Y ese minuto donde hace el try que todos queríamos que haga. Todo lo que se le pedía o lo que se creía que podía hacer, lo hace, que es inventar donde no había nada, cortarse, pisar para adentro, palomita bajo los palos. Y en la siguiente es todo lo que se le critica de que le falta esa costumbre en la posición, esa templanza o lo que sea. Sí, que le tapan una patada. Un hooker. El hooker. El hooker que él que había. Jugó bárbaro igual. Sí. Teo Dan. Sí, sí, jugó bárbaro ese partido. Nada, bueno, hacemos ya para ir cerrando. Sí. Porque estamos cerquita de las 12. Sí, sí. Ya casi es mañana. Sí, ya casi es mañana. Un repasito corto de lo que dejó esta fecha del Super Rugby Américas. Vale. Y nos despedimos. ¿Te parece, sí, Chelín? Que el viernes tuvo otra derrota de Peñarol. Bien. Que no anda muy bien. Nuestro querido amigo Leo Senatore. Sí. Perdieron 41-24. Bastante abultada la derrota con Yacaré 15. Sí, en el de Charrúa. Local, de local, en el Charrúa, sí. Sí. Pampas goleó cortito. Yacaré 15 que tiene tachetado con Paco Lamas por ahí. Es mitad el equipo. Sí, ¿no? Muy argentino. Colaboró esa llegada para mí. Ayuda mucho tener un Paco Lamas en el equipo. Sí, ojo que... Juan Cruz Estrada, el 9, también la está rompiendo. Sí. Bueno, y el 10, Molinuevo, que estaba antes también. Muy buen jugador. No sé si se lesionó ahora, ¿no? Los últimos partidos se los perdió, me parece que está lesionado. Bien, perdón, quería hacer ese paréntesis. Ok, Pampas le ganó con buena diferencia a Celland 41-19 en Chile. Se destrabó. Partido se destrabó en el segundo tiempo, porque... Es más, en un momento pasó a ganar Celland. Sí, por eso. Estaba 19-14, me parece. El tema es que Pampas hizo muchos cambios. Nunca había cambiado el 15 inicial de Isamón. La primera vez que lo hace, había arrancado medio flojo. Y con los que eran titulares, que ingresaron en el segundo tiempo, como Moro, que hizo try, Inchauspe, se dio vuelta a la tortilla. Lo que tienen en la camiseta es un caballo, no es una trucha, no es un camarón. Lo digo porque no, por ahí... ¿Sabes qué? Me pasa no algo que no lo encuentro, el caballo. Si se le puede hacer zoom al caballo... Por ahí, en la otra foto de recién. Por ahí no se nota bien. Por ahí, pero le juro que es un caballo. Es el cuerpo entero, es la cabeza. Es un caballo conceptual. Está bien. Es un caballo conceptual. Tiene un dato del partido de Pampas Selknam. Sí. Nicolás Saab, jugador que si no me equivoco jugó de wing en Selknam 2005. Ah, 2005. Mirá, pebete. Sí, sí, loco. Sí, sí. Ahí está. Si ven un caballo, me avisan, ¿eh? Hay regalo de la gente de Flash. Sí, ver un caballo ahí. Parece una chota. El diseño está bastante. Perdón, perdón. ¿Una choza? No, no parece. No parece una choza, ¿eh? Y el último partido ganaron los Raptors. Mirá metieron. Va a llover mañana. A cobras. 29-21 en Glendale. Con nieve alrededor de la cancha. Y por eso. Cobras venía de. ¡Magale! Sí. Cobras, todo lo de Cobras con térmica larga y muchos con calza térmica calza larga también. Sí. Tengo una teoría. Los malos resultados de chilenos y uruguayos se deben a que posta dejaron absolutamente todo el año pasado. Y perdieron jugadores importantes también. Sobre todo Uruguay con su buena participación en el Mundial. Yo creo que... O sea, si se quedaban los jugadores que jugaban acá antes, hubiese sido otra cosa. Sí, total. Echeverry, Arrao. Sí. A ver, siento que hubo un alivio de haber logrado ese objetivo de los dos países. Como que el año pasado se sentía mucho el ruido de esos equipos cuando llegaban. Porque tenían un peso específico muy grande, jugadores internacionales. Hoy en día, me vas a recordar el nombre del muchacho de Chile que está en Racing. Alfonso Escobar. Terrible. Es histórico para el rugby chileno. Lo cual habla también de un buen año que tuvieron. Nada, me parece que hoy en día es como, bueno, vamos a barajar, vamos a crear otra vez... Ese equipo. Es que es la idea del torneo también, ¿no? No solo una buena camada que se consolidó con el torneo, sino también formarlos. Pero cambió el objetivo porque el año pasado era, bueno, vamos a hacer un año donde seamos todo los cóndores chilenos estemos todo el año juntos, los teros uruguayos estemos todo el año juntos. Ahora eso cambió, cambiaron las prioridades, cambiaron los objetivos y si bien es verdad, desarrollemos jugadores, no es terminemos de desarrollar, es
empecemos a desarrollar esa camada. Entonces, me parece que tiene un poco que ver con eso. Está lindo el Super Rugby Américas. Sí, eso iba a decir un datito. Sí. Que tuvo fecha libre 2-15, que por ahora es el que tiene un nivel un poquito más alto que el resto. Un poquito no, más alto que el resto. Sí, y tiene mucho que ver con que se llame 2-15 para mí. Tiene una identidad. Es imponente. Tiene una identidad distinta. Hay algo ahí. Y qué lindo es cuando vamos a poner a Newman el otro día. Hay un lindo ambiente. Ya nos piden fotos. Somos los Rolling, ¿eh? Realmente somos los Rolling. No, muy, muy lindo, en serio. Muy, muy lindo. Nos pidió un saludo, le voy a dar a... ya me olvidé el nombre, pero lo voy a buscar. Un muchacho de Newman, creo que se llama Lolo, que nos pidió un saludo. Sí, y él estaba con los amigos, ¿no? Que también nos pidieron. Con un amigo. ¿Uno solo era? Sí. ¿Te acordás que nos sacamos la foto? Sí. Creo que es Lolo... Sí, Lolo Suaya. Ahí está. Ahí le mando un saludo para que no me olvide. Por mi parte no mucho más, ¿eh? No, estamos. ¿Estamos? Gran jornada. Gran jornada. Gran vuelta. Buen programa. Bien, Toby. Ojo que... Le cerruchaste el piso al Vicari, ¿eh? No sé qué opinará la gente de esta participación. No, lo vimos muy bien. Che, y bien la cantidad de gente, muy participativa la gente. ¿En Twitch cómo vinimos? ¿Había alguien en Twitch? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno. ¿Puedo mandarle un saludo a un amigo? Sí. ¿Qué televisión de los 90 mandaron? Quiero mandarle un saludo a mi amigo La Morsa, que está viendo el programa y me pidió que le mande un saludo. Qué grande. Quería que amigo tuyo también. Sí, ¿no? Sí, claro, de todos. Sí. Ayer tuvo un muy buen partido La Morsa, ¿no? Lo vi jugar ayer. Saludo a la gente amiga de Los Tilos también, que estuvimos ayer. Medio lejos. Recibieron. Si quieren acercar el club un poquito más para la zona norte, sí, sería divertido. Pero bueno. Agradecerle mucho a la gente de Los Tilos, a Rafa Silva también, presidente de la Urba, que nos recibió muy bien ahí. Así que nada, muchas gracias a todos. Y nos despedimos entonces en esta primera edición de 2024 del show de Rugby. Ahora cambiamos el horario, nos quedamos a las 22, sí. Por lo tanto los invito a que la semana que viene a la misma hora y por el mismo Rugby Canal nos sintonicen. Estamos en Micro House, pero seguimos transmitiendo desde nuestras cuentas, solo en nuestras cuentas por ahora, porque tenemos una notición, pero no lo vamos a decir todavía. Así que nada, estén atentos. Tengan una muy buena semana. Nosotros nos vemos la que viene. Esto fue el show de Rugby. ¡Hasta luego!